en la mar he estado 60 años. Me uní con mi señora, con Sonia, y me dice, voy a poner cevichería. Cuando mi señora me dice, uy, falta pescado, anda, baja a la playa, baja corriendo descalzo, con ese nombre. Mejor dicho, que ya te familiarizas tanto que el bote es tu casa. Muchas veces que no hemos volteado y hemos salido. He abrazado al bote y él también me ha abrazado. Hemos sobrevivido hasta ahora. Sabes mirar el mar, pues no te dejas que el mar te transmita lo que es el mar. No es una tienda que tú vas y quieres agarrar ese pescado, lo agarras, no. Con las aves marinas te orientas, las aves marinas te indican por dónde puede estar la anchoveta. Entrando la anchoveta encuentra el pescado. Zorro, si quieres apaga y a remo. Bueno, ahora se prepara con lo que nos dé el mar, pero cada vez hay menos pescado. No hay cosa mejor que esto. En ningún otro país vas a encontrar lo que encuentras acá en Perú, tu patria querida. Porque a veces no sabemos valorar lo que tenemos, pero... Va. Vamos a comer pido ya. Servido. Nada sigue igual como uno quisiera. Por eso que queda ya en el recuerdo, pues.